Había una ley que cada vez que viajabas de un país al otro, tenías que declarar si traías la moneda del otro país. Rabbi Yaakov Kaminetsky era rab en Canadá y viajó a Estados Unidos. Y cuando decía en el papel, trae moneda canadiense, puso sí. ¿Cuánto? 25 centavos. Traía un quarter. Cuando lo vio el señor, lo ve y dice, ¿trae 25 centavos? Dijo, sí. A ver, enséñame qué trae. Y sacó todo su dinero y traía puros dólares y 25 centavos canadiense. El señor se volvió loco. No puede ser que una persona declare 25 centavos canadiense. Dijo, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de dinero. Eso no es dinero. Pásele, pásele. Tienes que ser verdadero y leal a esa verdad. Cuando uno sube la maleta para que no le cobren los dólares extras que le van a cobrar, la sube la maleta y deja la llantita a un ladito para que no se den cuenta. ¿Qué te van a cobrar? 15, 20, 30, 50. Bueno, y está tu hijo ahí.